No consideramos nuestros principios como dogmas inspirados en libros que se dicen venidos del cielo. Nosotros obtenemos nuestra inspiración no del cielo o de un mundo invisible, sino directamente de la vida. Mustafa Kemal Atatürk. Acompáñanos a la aventura de los cerros pasados para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 84 de este podcast, donde terminaremos de hablar del gobierno del señor Mustafa Kemal Atatürk y de las reformas que hizo en Turquía. Yo soy Israel Olvera. Y yo soy Itzel Olvera. Recuerden que ahí estamos en Facebook e Instagram como épocas.épicas.podcast, incluso ahí en TikTok, aunque pues ya no hemos subido cosas. Pero igual ahí gracias a la gente nueva que se ha ido suscribiendo a YouTube, esperamos que próximamente ya otra vez volver a estar publicando videos. Así que pues comencemos para terminar esta historia del gobierno de este señor. La dictadura de Atatürk. Empezaremos con una cita textual. Al convertirse en el poder legítimo del nuevo régimen, Kemal, al que se apodaba ya por entonces Gazi, el victorioso, tuvo que afrontar la dificultad que suponía tratar con la antigua clase dirigente de los autócratas y grandes terratenientes semifeudales, dispuestos a boicotear cualquier atisbo de reforma social. Así que, como otros líderes de su tiempo, creó un partido político llamado Partido Republicano del Pueblo, o PRP por sus siglas, donde convergieron otras organizaciones de ideología nacionalista. Así, junto al ejército, se convirtió en la base de este nuevo régimen. Ahora, con todo esto, ya el proceso de proclamación de la República de Turquía terminó el 29 de octubre de 1923. Una vez que tres meses antes, con el Tratado de Lausana, hubiese aclarado el panorama internacional entre diciembre de 1922 y agosto de 1923, Kemal había promovido la formación de un partido político entregado a su ideario de soberanía nacional, gobierno representativo y eliminación del sultanato. Así que, pues, como estos muchos grandes reformistas, ¿no? Y hacen su propio partido. Pero por desgracia eso de tener un solo partido, pues ya saben, es poco democrático. Su nombre de este partido, más tarde llamado Partido Republicano del Pueblo, indicaba la entrada en juego de un sujeto político, pues el pueblo, o el Halk, protagonista y para el cual se destinaban los cambios, dominando así la Asamblea Nacional elegida por voto popular, que el 29 de octubre hizo de Kemal el primer presidente de la República y de su segundo, İsmet Paşa, luego İsmet İnönü, el primer ministro. Entre muchas de las reformas incluyó la abolición del fez, que por cierto es un sombrero masculino que habrán visto ahí alguna vez. Ese sombrero rojo que llevaban la gente allá. Ajá. También quitó la situación del viernes como día festivo, lo cambió el domingo. También dejó esto de elección lo del uso del velo, o sea, ya no era de que lo traías o cuello, ¿verdad? Ya les dijo, bueno, si lo quieren seguir llevando por tradición, bueno, pero ahí está la opción, se lo pueden quitar para las mujeres. Y bueno, ahora sí que hizo ahí un incentivo para que lo vieran como una nueva opción, ¿no? No solo como obligación. Ahora, a todo esto hubo el malestar creado por la supresión del califato y la concentración de poder en manos del Gashi, sirvió para que varios grupos decidieran ir por la creación de un partido de oposición llamado el Partido Republicano Progresista, válgame la redundancia, progresista. Un progresista y querían lo anterior, eran conservadores. Eran los conservadores que querían ir al régimen anterior, pero eran los progresistas. El cual no duró mucho tiempo, ya que para el 3 de junio de 1925, este partido fue prohibido, citando, los hechos y los acontecimientos han probado, dijo Kemal, que el PRP, o el partido, ya saben, el partido ese progresista, era obra de los cerebros traidores. La durísima represión contra los kurdos vencidos se vio acompañada de la supresión de periódicos y de la detención de periodistas. Fue el prólogo de una nueva oleada represiva dirigida a partir de junio de 1926 contra ex miembros del PRP y antiguos unionistas, tras un intento fallido de asesinar al presidente. Esto trajo que los conservadores fueran a apelar también sobre la religión,
trajo, y esto trajo también un rechazo por Kemal, quien, por cierto, sobre la revolución de los kurdos, ellos tenían apoyo de lo que llamaríamos el sector conservador, así que decretó la abolición del Partido Progresista, que era el representante de la anterior clase que dirigía Turquía. Así que se fue por una base que ya conocemos, dejar un solo partido. Así que pues Mustafa aprovechó así ya esta inestabilidad pues creada por este levantamiento kurdo, que pues nada más lo mencionaremos porque ahora sí que es un suceso en sí mismo para hablar después, que fue en febrero de 1925, así que promulgó en ese tiempo la ley para el mantenimiento del orden, que otorgaba al gobierno poderes dictatoriales por 2 años y que podrían ser renovables. Regresando, un año antes de la nueva constitución entró en vigor, que antes de que entrara la constitución nueva en vigor, Kemal ahora era el presidente, aunque siendo una dictadura populista, que duró 14 años. Según nuestras fuentes, su gobierno destaca por 2 periodos importantes que mencionaremos a continuación. El primero, que duró de 1924 a 1928, estuvo marcado por la puesta en práctica de un amplio programa de reformas destinado a occidentalizar todos los ámbitos de la sociedad y de la política turca. Así es que en 1926 el califato se abolió por completo. Ahora, esto era algo enorme, ya que el califato para este punto ya tenía como 1000 años existiendo. Así que imagínense llegar a alguien que llega a cortar de tajo, pues por algo debía empezarse, ¿no? Esta es la realidad. Alguien tiene que poner con todo y de que digas, bueno, pues sí, no es que una dictadura sea muy, muy bonita de hablar, ¿no? Pero vamos, que él lo estaba haciendo con un fin, como digamos, más positivo, por decirlo así, porque quería cambiar por completo toda esta situación que había durado siglos y siglos, ¿no? Por ejemplo, aparte, junto a ellos las órdenes religiosas, lo que llevó por fin a este, el Estado y la Iglesia se separaron, lo cual es algo inaudito en un Estado islámico, convirtiendo al país en el primero en hacer este en el mundo islámico, como ya dije. Con esto los tribunales de la Sharia desaparecieron, usando de ejemplo para que los nuevos derechos usaran el código suizo. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para los que no sepan qué carajo es la Sharia. Según la ley islámica, la Sharia es la ley de Dios. En algunos lugares del mundo, incluso hasta el día de hoy, se sigue utilizando en reemplazo de una constitución o algo por el estilo. No entraremos en detalles de qué es, ya que no sé qué si puedo hablar, ya que es algo bastante controversial. Así que lo vamos a dejar solo como un dato curioso. Bueno, sí se puede hablar, pero tendremos que informarnos bien para hablar del caso, porque al menos yo creo que eso es lo que más, no lo digo yo, sino las fuentes leyendo sobre este señor, lo que más detestaba él. Y como mencioné aquí al principio, Kemal, luego de ver toda la situación occidental y compararla con la de su país, se dio cuenta del super atraso, no solo tecnológico, sino social que tenían, por todas estas ideas y tradiciones ligadas a estas ideas religiosas. Porque como habíamos dicho, tú puedes creer en lo que quieras mientras no hagas daño a los demás. Pero la cuestión es de que ellos estaban dañando a sí mismos por mantenerse en su caja, y por desgracia muchos aún se mantienen en su caja de lo que creen que debe de ser. Y pues mantiene a mucha gente en la miseria, en la ignorancia, como más adelante mencionaremos el índice de analfabetismo tan grande que había en Turquía. Entonces, cuando tu supuesta fe, sea cual sea, delimita tanto las libertades de las personas, pues la verdad, como sabemos, el problema son las instituciones, ¿no? Que esto es lo que les importa, dejar a la gente ahí sin conocimientos, en lo peor, diciéndoles qué hacer para manipularlas. Así que, pues bueno, hay que continuar. Así que la política de Kemal no fue solo secular al principio, o sea, es decir, dedicándose a separar el Estado de religión, sino de laicismo o el Islam bajo el control del Estado. El Imperio Otomano y el Islam tradicional eran parte de Kemal, para Kemal, los causantes de la ruina de Turquía, como ya mencioné. Quería hacer todo esto paso a paso y no se puede negar que fue una buena decisión, dejando que las personas se acostumbraran a todos estos cambios poco a poco. Con todo esto, esa mayoría de la población antes suprimida, que eran las mujeres, se les concedió el derecho a votar, también
prohibió la poligamia, al igual que al parecer las peregrinaciones a la Meca, y se quitaron las escuelas coránicas. Ahora, esto como les comentamos, esto fue en los 20s. Por ejemplo, a las mujeres no se les dio el derecho de votar en Estados Unidos sino como hasta 1950. Así que ahora fue, ¿cómo se puede decir?, de los más progresistas en ese momento. Aquí en México también fue como en los 50, ¿no?, que ya les dieron el derecho 40, a votar. Por ahí. Y vean esto, creo que la primera mujer negra que pudo ir a la universidad también fue a finales de los 40 o a principios de los 50 también por ahí. Fue a principios de los 50. Entonces, imagínense, este señor hizo todo eso 30 años antes, entonces. Y en un país islámico aparte. Así que pues por eso se le ve ahí como un héroe nacional a este señor. Ahora, ya teniendo una visión verdadera, él comenzó con el cambio de la educación, teniendo a Kemal muy activo en este ámbito, introduciendo el alfabeto latino, otra cosa que fue muy, muy controvertida, ya que para la época todo estaba en, pues se seguía utilizando el calendario antiguo. Ajá. El sistema métrico y decimal y el calendario gregoriano, porque sí, no lo usaban, no utilizan el calendario gregoriano. Antes de esto, seguían utilizando el que tenía ahí desde la antigüedad. Eso los atrasó por mucho tiempo. Citando, la educación fue declarada obligatoria y secularizada, o laica, como se podría decir también, al tiempo que se fomentaba la investigación, especialmente en la historia de la lengua y de las culturas turcas. Kemal fundó las dos principales sociedades científicas del país, a las que llegó la mayor parte de su fortuna personal a su muerte. Al morir dejó su fortuna a estas instituciones que él mismo fundó. Y una fue la de la historia de la historia lingüística, así como la Facultad de las Letras o de Ankara. Letras de Ankara, más bien. Y bueno, esta llamada occidentalización no se detuvo allí solamente, ya que el traje tradicional se sustituyeron también por una indumentaria más europea. O bueno, es que ahora sí que los habían dejado nada más con lo que ellos conocían, así que les trajo ahí las bondades de la moda. Mira, de aquí más ropa. Ajá. Y bueno, como siempre, pues se incitaba sobre todo a los jóvenes más abiertos a empaparse de la música y la cultura del otro lado del mundo. Aun con lo drástico que ya se escucha, la casi prohibición de estos atuendos, también se llevaron a cabo acciones para recuperar la cultura turca, no otomana y no encaminada al Islam. De esta forma, pretendía preservar la unidad turca mediante el respeto a las diversas tradiciones étnicas de la población. O sea, sí, porque esa es otra cosa que Kemal quería darle a Turquía. Quería que Turquía tuviera su propia identidad cultural, pero sin que estuviera ligada al Islam, que es porque por no decir todos los países islámicos, toda su cultura está arraigada al Islam. Sí, no como aquí, que eso es lo curioso, por ejemplo, del caso de México, ¿no? Que hicimos este sincretismo combinando las nuevas creencias que trajeron de Europa con las creencias que ya había aquí. Y mientras también hay, válgame, aunque a muchos no les guste y pues aunque se nos haga raro, como el culto a la Santa Muerte, la del mal verde, que tú dices eso sí no tiene ningún sentido, o cosas así, ¿no? Con todo lo que digas que esta gente que se está pensando, pues es parte también de la cultura, ¿no? De que hay tanta diversidad que pues hay para todos sabores, colores, incluso de creencias, ¿no? Y en este caso, en muchos países islámicos, pues no tienen esa opción, solo es el Islam y lo único que conocen. Ahora, la multiculturalidad, esa palabra es... multiculturalidad. Multiculturalidad. A ver, dilo tres veces. Ya, seguía siendo un problema para la verdadera unión de los de todos. Así era que el Estado laico pretendía integrar estos grupos bajo un poder nacional, y fue para 1933 al decretar el uso de los antiguos patronómicos, que si no saben qué es eso, les leeremos el significado. Dicho de un pronombre propio de una persona que deriva del de su padre o de otro antecesor masculino y que originalmente indicaba su filiación o pertenencia a un linaje. Ya saben, Martínez, Martín,
Mijailovic de Mijail, McDonald de Donald, etcétera, etcétera, etcétera. Así fue que la Asamblea Nacional otorgó oficialmente a Mustafa Kemal el nombre de Atatürk, el padre de los turcos. Así que pues este es el problema con esta situación de este lado del mundo. Por eso luego ves a alguien que de pronto se refieren a él con dos nombres y al final de su vida ya tiene tres o cuatro. Pero bueno, esa situación ya es otra cosa para investigar también. En los siguientes 10 años, que fue hasta su muerte, se caracterizó por el inicio de una política económica de carácter estatista, que habría de convertirse en uno de los rasgos distintivos del llamado kemalismo. Para 1934 se puso en marcha el primer plan destinado a industrializar el país, que era primero sobre las estructuras tradicionales agrarias. El capitalismo de Estado desarrollado por Kemal marcó decisivamente el desarrollo económico del país en el siglo XX, provocando una serie de descompensación entre el sector industrial y la economía agraria que había prevalecido hasta entonces. No lo decimos nosotros, sino una de nuestras fuentes, ya que, pues ya saben, no somos economistas, gente. Bueno, pero ya continuando, hacia afuera fueron neutrales, sin buscar el expansionismo de los otomanos, con ello manteniendo el acceso entre Turquía y Europa, manteniendo relaciones amistosas, con esto buscando la paz con Grecia, con los que durante tanto tiempo estuvieron en conflicto. Estas buenas relaciones no solo incluían a la Unión Soviética, sino a sus viejos enemigos también, los ingleses. En 1962, Turquía ingresó a la ONU, y dos años después selló el Pacto Balcánico con Grecia, Rumania y Yugoslavia. En 1936 consiguió la soberanía total sobre los estrechos con el acuerdo de las potencias europeas. Y el año siguiente, en 1937, firmó con Irán y Afganistán el Pacto de Cooperación de Sadafad. Ya saben el problema con estos idiomas, que tienen demasiadas. Tienen muchas as. Muchas as o muchas letras de juntas, ¿no? Atatürk sin duda pensaba que lo mejor para su país era avanzar hacia una política y un estilo de vida occidental. La civilización era sinónimo de occidente desde su punto de vista. Ahí mi hermano tomando agua. Y aunque estamos de acuerdo con los cambios, sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar de este lado del mundo también, pero pues, mira, bueno, no podemos estar en desacuerdo con sus ideas. Pues es que cuando la alternativa la ves y ves la otra y dices, no, pues es que no es que sea mejor, sino que no es tan peor. Pues todos tienen puntos a mejorar, ¿no? Pero él decía, si queremos avanzar en la sociedad, pues hay que ver el ejemplo de este otro lado del mundo, ¿no? A pesar de su negativa contra las tradiciones más arraigadas de la sociedad turca, Kemal fue un hombre inmensamente amado por su pueblo. Su amor al progreso traía una cara amable hacia el régimen impuesto, sin embargo, no todo era felicidad. Hay que mencionar que con toda dictadura, también hay que hablar de la represión, pues Atatürk no pensó dos veces en suprimir cualquier signo de oposición, tanto tradicionalista como izquierdista. Así fue que en 1916 hizo ejecutar a sus 1926 hizo ejecutar a sus antiguos aliados del Comité para la Unidad y del Progreso por constituir un poder amenazante para su liderazgo político. Su dictadura no resultó, no obstante, opresiva para la mayor parte del pueblo, a que aún hoy le recuerda como un héroe nacional. O sea, se jodió a los políticos, pero el pueblo no lo quería. Sí, como digamos que no fue como otras dictaduras donde pues el pueblo también veía lo jodido y más bien eran los de la élite los que sacaban provecho, sino que aquí más bien se fue en contra de los poderosos y los del antiguo régimen, ¿no? Como pueden esperar, los que más lo acusan de lo peor vienen de los religiosos islamistas. Nunca le perdonaron que quisiera separar la iglesia del Estado, ya saben, como la iglesia católica con Benito Juárez aquí en México. De todas formas, Mustafa Kemal no estaba preocupado por combatir a la religión, sino por salvar a Turquía, por lo que ya comentamos de cómo estaba el país desde fines del siglo XVIII, y más destacado en una inferioridad tecnológica cada vez más acusada en relación con las potencias europeas, como ya mencionamos. Ahora, antes de continuar, hablaremos sobre el grupo de los jóvenes turcos. Antes de continuar con eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Bueno, yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque se me hace tan irónico de que la Iglesia Católica estuviera enojada con México por separar la Iglesia del Estado, cuando aún así México sigue siendo un país 80% religioso. Pero, whatever. Si no es que más, y aquí están las cosas, la mayoría siguen siendo católicos, luego está ese porcentaje de derivados del cristianismo, luego están todos esos porcentajes que se dicen aún cristianos, pero como dijimos, creen a la vez ahí en otras cosas, que tal vez a Hay un la... porcentaje muy pequeño de gente budista. Y creo que en algún momento hubo musulmanes ahí en Veracruz. Dios me libre. Pues ya viste, si sí hay por ahí incluso algunos menonitas que se han quedado aquí en México, ¿no? También, por algunas partes. Por ahí nadie los ve, pero sabemos que están ahí, a veces se ven por ahí saliendo. Me salen de alguna cueva por ahí escondida. ¿Y qué más hay? Bueno, ahorita recientemente también con estas ideas del New Age, también hay gente que se está haciendo ahí con ideas célticas y La paganas. Wicca y todo ese rollo. Ajá. Entonces, pues miren, como dijimos, aquí hay de mole y pozole, como decimos. Pero bueno.